Hola, hola mis creativas y creativos queridos de mi corazón. Les saluda su amiga Karen de su canal favorito de bisutería, Accessories Design. Y pues en el día de hoy vamos a hacer una hermosa pulsera masculina. Son unos videos que me solicitan bastante y pues aquí vamos a complacer peticiones. Te invito de verdad que sí a que te quedes a ver este video completito y hagas conmigo esta hermosa pulsera. Sé que te va a encantar. Este es un video colaboración con la tienda de materiales de bisutería BB Craft. BBCraft.com es una tienda en línea la cual vende materiales de bisutería y pues les estaré dejando toda la información de esta tienda en la descripción de este video y por supuesto los enlaces de todos los materiales que nos han enviado. Vamos a mencionar los materiales y a poner manos a la obra. Lo primero que estaremos utilizando será hilo chino. Este es del número 15, 18 piedras en ágata, estas son de 8 milímetros, un balín, este es de 10 milímetros, un encendedor, una tijera y una regla. Lo primero que haremos será tomar nuestro hilo de 16 pulgadas y con nuestro encendedor y por supuesto mucho cuidado de no quemarnos, pues vamos a quemarle la puntita así para adelgazarla un tantito. Seguidamente vamos a tomar el hilo y vamos a marcar acá unas 3 pulgadas y media, así. Y en este punto debemos de hacer un nudo. El nudo que vamos a estar haciendo es el nudo franciscano, que es con ayuda de nuestro trocito de solvete. Ahora vamos a pasar con nuestro hilo por encima de nuestro solvete. Le hacemos una crucecita así y ahí contamos 1, 2 y 3. Con esta punta vamos a pasar por el lado opuesto de nuestro solvete, alamos y aquí está nuestro nudo. Debemos de ajustarlo ahora y miren cómo lo vamos a hacer. Vamos a tomar siempre en cuenta que debe de quedarnos acá estas 3 pulgadas y media, por lo que vamos a ir ajustando el nudo tomando en cuenta esta medida. Y pues acá yo tengo ya mis 3 pulgadas y media, entonces acá termino de ajustar mi nudo. Este es un nudo de barril o un nudo franciscano y así es como se ve. Por el lado que me queda más largo el hilo, luego de haber hecho el nudo, pues voy a ir introduciendo mis piedras de ágata. En total acá voy a entrar unas 8 piedras. Ya les diré la medida que me va a dar en total. Esta es una pulsera masculina. La verdad a los caballeros les gustan las pulseras, se puede decir que muy sencillas, o sea, sin muchas cosas que hacerle, o sea, son sus piedras naturales, balines y demás. Y pues ya verán que va a quedar preciosísima. Miren, acá ya tengo 8 piedras dentro. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a entrar uno de los balines plateados. Ahora una ágata nuevamente. Y como parte céntrica, pues vamos a utilizar este balín que es el más grande. Y miren acá ya la parte céntrica puesta. Miren cómo va nuestra pulsera. Esta es la parte céntrica. Entonces de este lado, en este lado que me falta, pues voy a introducir las 8 ágatas para que estén igual de un lado que del otro. Luego de que colocamos todas las piedras, miren así ya cómo se va viendo. Miren cómo se va viendo nuestra pulsera ya con todas las piedras dentro. Entonces acá debemos de cerrar esto con un nudo, igual como el que habíamos hecho anteriormente, que es un nudo franciscano. Y lo hacemos ahora, miren, bien pegaditos de la última piedra. Y hacemos igual. Pasamos, vamos a repetir. Ponemos nuestro solvete acá, en la parte de arriba. Pasamos con nuestro hilo a esto que hemos hecho, le ponemos el hilo por encima y hacemos una cruz, ¿verdad? Mírenla ahí, una X, perdón. Y contamos ya 1,
2 y 3. Así. Entonces, miren, vamos a pasar con la puntita de nuestro hilo por este lado del solvete. Empujamos un tantito para poder ayudarnos, ¿verdad que sí? Y pues ya teniendo este nudo acá, pues vamos a irlo llevando lo más cerca de la piedra posible. Debe de quedar bien ajustadito. Así. Lo empujamos con ayuda de los dedos. Y pues ya nuestras piedras acá no se van a salir. Ya lo que hace falta es cerrar esta pulsera con un nudo. Tomaré el hilo de 10 pulgadas y lo voy a pasar por debajo. Uniré estas puntas y alaré un poco. Esto es para que me quede el hilo mitad para un lado y mitad para el otro. Tomaré uno de los hilos, lo pasaré por encima de estos hilos de la pulsera. Luego tomaré el otro, el de la que me queda en la mano derecha, lo pasaré por encima del hilo de la pulsera, pero inmediatamente por debajo de los hilos que hicimos con la pulsera, dígase esa X que se ha formado, y pues por este huequito sacamos el hilo, lo alamos, cosa que quede igual de manera pareja, así, y acá alamos. Así es como se ve. Ahora lo haré con la otra. Ahora voy a iniciar este nudo con la otra mano. Miren, vamos a poner por encima con el otro hilo, pasamos por acá, por encima de este, pero inmediatamente lo colamos por debajo de los hilos de la pulsera. Entonces acá alamos suavemente y cuando ajustamos, pues ya tenemos el nudo hecho. Este nudo, si lo iniciamos con la mano derecha, pues debemos de seguir con la mano izquierda. Hacemos lo mismo, pasamos el hilo por encima de los hilos de la pulsera. Luego pasamos este otro por encima de este hilito que acabamos de pasar. Pero inmediatamente nos colamos por debajo de los hilos de la pulsera. Sacamos el hilito, alamos y ajustamos. Ahora lo voy a hacer con la otra mano como corresponde. Acá alamos y miren, así se va viendo. Este nudo lo podemos repetir cuantas veces queramos. Yo lo haré 3 veces, ya tengo 2, entonces solo me falta uno. El nudo consiste o cierra cuando lo hacemos 2 veces, un lado con la mano derecha y el otro con la mano izquierda. Entonces ya este es mi último nudito. Halo por acá y ya se los muestro bien de cerca. Miren cómo ha quedado nuestro nudo. Este es un nudo corredizo. Ya podemos cortar este excedente de hilo dejando un poquito así, porque vamos a quemarlo para sellarlo. Lo hacemos también con el otro lado de la misma forma. Cubrimos con nuestra mano todos los hilos y con mucho cuidado de no quemarnos, pues vamos a adelgazar acá con un poquito de fuego. Lo repetimos del otro lado. Y pues ya nuestro nudo está completo. Ahora vamos a extender nuestra pulsera para probar el nudo y vemos que está correcto. Hace su trabajo. En estos hilos que tengo acá colgando, miren cómo se ven. Vamos a colocar un ágata en cada uno de estos extremos. Así. Ahora vamos a hacer un nudito en cada una de las puntas. Lo vamos a llevar lo más a la puntita posible, nuestro nudito. Así. De esta manera. Hacemos el otro del otro extremo. Saben que esta pulsera está hecha con la medida, se puede decir, muy precisa. Si ustedes desean pues tener más rejuego con el hilo, pues pueden agregarle unas 2 pulgadas a cada uno de los hilos. Ahora con el encendedor voy a quemar estas puntitas.
Entonces miren acá el resultado de nuestra pulsera. La verdad es que está muy hermosa. Estoy muy satisfecha con el resultado y pues sé que un caballero estará muy feliz de recibir esta hermosa pulsera en ágatas. Espero de verdad que te haya gustado este tutorial y te sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias a la tienda BB Craft por enviarnos estas hermosas piedras. Ustedes también la pueden conseguir si desean, si gustan, en la tienda bbcraft.com. Les estaré dejando el enlace en la descripción de este video. También esta tienda pues nos ha regalado, nos ha premiado con un cupón de descuento que lo podemos utilizar en la tienda y se los estaré también dejando en la descripción de este video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí, creativas y creativos. Tienen que saber que yo a ustedes los quiero mucho, mucho, mucho. Y pues espero verlos en un próximo video tutorial. ¡Chao!